Bueno, buenas noches. Esta convocatoria es justamente para poderles contar un poco de los detalles de la última operación que acaba de finalizar, famosa Potri Derby. Y la idea justamente es, hoy que tenemos la posibilidad ahora ya recuperada después de los dos días de arduo trabajo, de contar con la fiscal que les va a poder contar con mayor lujo de detalles la otra parte de lo que hizo. La tarea que se hizo en estos dos días intensos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar de esta conferencia y explicarle a la sociedad en qué consistió esta investigación y estos resultados que se han dado en las últimas 48 horas. En primer lugar, agradecer a todas las fuerzas auxiliares que participaron en la investigación y en el operativo de estas 48 horas. Porque siempre resaltamos que el éxito de una investigación y los resultados exitosos de una investigación tienen que ver y están muy relacionados con el buen trabajo en equipo, que es lo que ha ocurrido en este caso. Mi agradecimiento a la Brigada Antidroga Departamental de Colonia, de la Jefatura, a Prefectura, que ha participado también con nosotros, y a todas las fuerzas que han participado y que han hecho posible que los resultados de la investigación. La que empezó en el año 2020 por denuncias que fueron ingresando de puntos de venta donde se estarían comercializando sustancias estupefacientes prohibidas. A raíz de eso y de la cantidad de denuncias que ingresaban, comenzamos tareas de inteligencia, de investigaciones, vigilancia, seguimientos, toma de declaración de testimonios, los que fueron muy importantes para poder determinar algunas circunstancias que estaban ocurriendo. Se fueron unificando esas denuncias, se fueron trabajando además concomitantemente con otras denuncias que tenían que ver con el mismo mecanismo, pero que fueron producto de otros operativos que venimos que ya hicimos y que ya fueron informados más precisamente el año pasado, entre julio y diciembre, que fueron otros operativos que corrieron concomitantemente con esta investigación que también veníamos desarrollando y que, bueno, en este momento teníamos la evidencia objetiva suficiente para poder reunir los elementos para pedir las respectivas detenciones y allanamientos, que fueron 30 y 32 respectivamente. Fueron muchos meses de investigación, sí, porque se vieron implicadas muchas personas en virtud de que comenzamos a analizar determinados hechos que estaban sucediendo, como por ejemplo delitos contra la propiedad, delitos contra la integridad física, muchos delitos que tienen que ver y que tienen su origen en el tráfico ilícito de sustancia. En virtud de eso comenzamos determinadas vigilancias discretas, comenzamos a tomar ciertos testimonios que nos fueron dirigiendo hacia el objetivo, que era determinar qué era lo que estaba ocurriendo y era que, bueno, nuevamente, como en los otros operativos, nos encontramos con personas que traen sustancia de Montevideo y que luego se comercializa en nuestra jurisdicción. Más precisamente en estos casos de este operativo en Colonia y Juan Lacase. En Colonia, destacable el barrio del General y las Malvinas, que para nosotros era un objetivo también. Bueno, a raíz de eso y determinados delitos, como ya les explicaba, que tienen que ver contra la integridad física, más precisamente lesiones que se generaron respecto de un imputado a un denunciante por los llamados ajustes de cuentas, y todo lo que fuimos relacionando nos llevó a determinar las personas involucradas en la investigación y además cuáles eran los lugares que en esta investigación fueran cerradas aproximadamente 14 bocas de venta, como se les dice, de sustancia estupefaciente prohibida. El resultado de la investigación determinó que la Fiscalía, que es la directora de la investigación, le solicitara a la justicia las respectivas órdenes de detención y allanamientos. Lo que se verificaron
todas el día lunes 26 de julio, con los respectivos resultados que ya fueron puestos en conocimiento, y el día de ayer, martes, comenzamos con las audiencias de formalización, habiendo logrado la condena de 29 personas y la formalización con prisión preventiva de una de ellas, que sería la número 30. Las 29 personas condenadas fueron condenadas por la negociación de sustancia estupefaciente prohibida y en penas que oscilan entre los 2 años y los 4,6 meses de penitenciaría. Muchas de ellas personas primarias, habían, si mal no recuerdo, en este momento 4 o 5 personas reincidentes, el resto eran personas primarias, o sea, sin antecedentes penales. Las penas oscilaron entre 2 y 4 y 6 años de 4,6 años de 6 meses, perdón, de penitenciaría. Y además, algunas de esas personas también fue condenada por delitos contra la propiedad e integridad física, estos que les venía comentando, que fueron finalmente aclarados, y por lo cual también fueron condenados por esos delitos. La persona que fue formalizada también por negociación de sustancia estupefaciente prohibida, y se le solicitó la medida cautelar de prisión preventiva. La defensa se opuso, bueno, la fiscalía la solicitó, la defensa se opuso y la justicia finalmente determinó que sí se daban los elementos para poder otorgar la prisión preventiva, por lo cual se tratan de personas todas privadas de su libertad, las 30. Hay una persona que fue condenada por un delito de hurto especialmente agravado que pudo aclararse también y que quedó con prisión domiciliaria. El resto con los resultados que les acabamos de desarrollar. Bueno, muchas gracias por esta instancia de poder contarles a ustedes cómo sucedieron las cosas. Muchas gracias por haber entendido durante estas 48 horas las veces que me llamaron y no pude contestarles el teléfono, porque realmente fueron horas muy de mucho trabajo, con mucha gente detenida y que implicaba poder estar con la cabeza en la investigación. Y por eso es que, bueno, en el día de hoy, esta instancia, a los efectos de poder contarles qué fue lo que se hizo en estas 48 horas. Doctora, ellos, ¿se pudo saber o se puede informar cómo traían, digamos, la droga desde Montevideo? ¿Usaban alguna fachada, por ejemplo, como de alguna actividad comercial, o directamente traían la droga y la distribuían en bocas? Se pudo determinar que había una persona que iba y venía en auto a la ciudad de Montevideo. Sí, incluso hay una camioneta decomisada para la Junta Nacional de Drogas. La circulación que se pudo determinar mediante vigilancias, que además me gustaría destacar la cantidad de vigilancias que se efectuó por el personal a cargo de eso, con la dirección de la Fiscalía, ¿verdad? Pero son ellos los que hacen la vigilancia, independientemente de que continuamente estábamos en contacto para ver qué era lo que sucedía. Mucha vigilancia, no solo en Colonia, vigilancias que implicaron ir hasta Montevideo atrás de eso que justamente me pregunta, vigilancias terrestres y aéreas. Y sí, básicamente el transporte se hacía en vehículos automotores. Doctora, asumo entender los cabecillas de esta organización están sentenciados. Sí, se pudo condenar a las personas que distribuían la sustancia, así como también a las que la redistribuían, porque habían personas que traían la sustancia, que se las daban a otras personas, que también las vendían. Y sí, se pudo, a pesar de que vamos a continuar investigando, es un objetivo continuar con este tipo de investigaciones y no se descarta que pudieran surgir mayores implicados, ¿verdad?